Capítulo 453. Anemia fisiológica del lactante. Los recién nacidos a término normales en el momento del nacimiento tienen niveles de hemoglobina mayores con glóbulos rojos más grandes que los niños de mayor edad y los adultos. Sin embargo, en la primera semana de vida, se produce una caída progresiva de la concentración de hemoglobina, que persiste durante 6 a 8 semanas. La anemia resultante se conoce como anemia fisiológica de la lactancia. Con el comienzo de la respiración tras el nacimiento, la cantidad de oxígeno disponible para unirse a la hemoglobina aumenta de manera considerable y como consecuencia, la saturación de la hemoglobina por el oxígeno pasa del 50 al 95% o incluso más. Tras el nacimiento también se produce un cambio normal de síntesis de hemoglobina fetal adulta, lo que resulta en la sustitución de la primera, con mayor afinidad por el oxígeno, por la hemoglobina del adulto, con menor afinidad, por lo que puede liberar en los tejidos una mayor cantidad de oxígeno. El aumento del contenido de oxígeno en la sangre y del aporte hace caer la producción de eritropoyetina, con la consiguiente inhibición de la eritropoiesis. En ausencia de eritropoidesis, las concentraciones de hemoglobina descienden debido a la falta de sustitución de los eritrocitos envejecidos, que son retirados de la circulación. La concentración de hemoglobina sigue disminuyendo hasta que las necesidades de oxígeno de los tejidos superan el aporte que reciben. En condiciones normales, este momento se alcanza entre la octava y la décimo segunda semanas de edad, cuando la concentración de hemoglobina es de 11 gramos por decilitro. En los lactantes actérminosanos es raro que este nivel sea inferior a 10 gramos por decilitro. En este momento, la producción de eritropoyetina aumenta y se reanuda la eritropoiesis. El suministro de hierro almacenado en el sistema retículo endotelial, derivado de los eritrocitos degradados previamente, es suficiente para la nueva síntesis de hemoglobina hasta alrededor de la semana 20, incluso en ausencia de aporte con la ingesta. En general, esta anemia debería considerarse como una adaptación fisiológica a la vida extrauterina y refleja un exceso de aporte de oxígeno en relación con las necesidades de los tejidos. No hay ninguna alteración hematológica y no precisa tratamiento alguno, salvo que esta anemia fisiológica del lactante se exacerbe por otros procesos asociados. En los lactantes con una enfermedad hemolítica del recién nacido leve, se puede encontrar una anemia hiporegenerativa tardía sin reticulocitos. La persistencia de los anticuerpos contra los eritrocitos de origen materno en la circulación del lactante puede producir una anemia hemolítica persistente de baja intensidad, que puede exagerar la anemia fisiológica. También puede encontrarse una concentración de hemoglobina inferior al nivel fisiológico en los lactantes con transfusiones intrauterinas o neonatales de eritrocitos. Cuando se transfunde a un lactante una sangre adulta que contiene hemoglobina adulta, el desplazamiento asociado de la curva de disociación del oxígeno facilita el aporte de oxígeno a los tejidos. En consecuencia, la definición de anemia y la necesidad de transfusiones no se deberían basar exclusivamente en la concentración de hemoglobina del lactante, sino también en las necesidades de oxígeno y la capacidad de los hematíes circulantes de liberar el oxígeno en los tejidos. Los recién nacidos prematuros también desarrollan una anemia fisiológica, conocida como anemia fisiológica de la prematuridad. La disminución de la concentración de hemoglobina es más notable y más rápida. Es frecuente encontrar concentraciones mínimas de hemoglobina, de 7 a 9 gramos por decilitro a las 3 a 6 semanas de edad, que pueden ser incluso menores en los prematuros muy pequeños, ver capítulo 103. En los recién nacidos prematuros intervienen los mismos factores fisiológicos que en los nacidos a término, aunque en mayor grado. En los lactantes prematuros, la disminución fisiológica de la hemoglobina puede verse acentuada por la pérdida de sangre debido a las tomas de muestras de sangre repetidas para controlar a los recién nacidos enfermos. La demanda de eritropoiesis se ve más aumentada debido a la menor esperanza de vida de los eritrocitos en los prematuros, 40 a 60 días, y a la rápida expansión de la masa eritrocitaria que acompaña al rápido crecimiento del lactante prematuro. Sin embargo, la concentración plasmática de eritropoyetina es más baja de lo esperado para el grado de anemia, lo que resulta en una respuesta eritropoyética insuficiente. La causa de la disminución de la concentración de eritropoyetina no se conoce con exactitud. Durante la vida fetal, la síntesis de eritropoyetina es controlada principalmente por el hígado, cuyo sensor de oxígeno es relativamente insensible a la hipoxia en comparación con el sensor de oxígeno del riñón. El cambio en la producción de eritropoyetina desde el hígado al riñón no se ve acelerado por el nacimiento prematuro, por lo que el hígado de los recién nacidos pretérmino es el principal órgano encargado de la síntesis, lo que se acompaña de una respuesta disminuida frente a la anemia. El metabolismo acelerado de la eritropoyetina es otro posible mecanismo que puede contribuir a la disminución de la concentración de eritropoyetina. Dado que la marcada disminución de la hemoglobina que se produce en muchos lactantes de muy bajo peso al nacer se asocia a signos clínicos anormales, esta anemia de la prematuridad no se considera benigna y suele exigir transfusiones. Algunos factores dietéticos, como el déficit de ácido fólico, pueden agravar la anemia fisiológica. A no ser que existan pérdidas importantes de sangre, los depósitos de hierro deben ser suficientes para mantener la eritropoiesis. La deficiencia de vitamina E no desempeña un papel en la anemia de la prematuridad, a pesar de que en el pasado se propuso lo contrario. El aporte de vitamina E, de la leche materna y de las fórmulas artificiales es suficiente. Tratamiento. En el recién nacido a término, la anemia fisiológica no necesita tratamiento alguno, salvo comprobar que la dieta del lactante contiene los elementos nutritivos esenciales para la hematopoiesis normal. El nivel óptimo de hematocrito para los lactantes prematuros no se ha establecido, y suele depender del estado clínico general del lactante. Las transfusiones pueden ser necesarias para mantener el hematocrito en los niveles considerados seguros para el niño. Los prematuros bien alimentados y que crecen con normalidad rara vez necesitan transfusiones, excepto cuando las pérdidas y de sangre son importantes. Aunque las transfusiones pueden ser necesarias ante factores como la ganancia de peso reducida, las dificultades respiratorias o las alteraciones del ritmo cardíaco, los efectos beneficiosos no han sido documentados. Las pruebas de laboratorio, como el lactato en sangre, la eritropoyetina y la saturación de oxígeno en sangre venosa mixta, poseen un bajo valor predictivo. En esta población se han comparado estrategias de transfusión liberales y restrictivas. Las estrategias restrictivas no se acompañaron de un aumento de la morbilidad o la mortalidad de los lactantes. Además, el pronóstico del desarrollo neurológico a largo plazo ha sido peor en los neonatos sometidos a transfusiones de forma liberal. La exposición tardía a concentrados de hematides puede guardar relación con el desarrollo de una enterocolitis necrosante y las transfusiones precoces pueden vincularse con el riesgo de hemorragia intraventricular. Cuando la transfusión se considera necesaria, se recomienda administrar un volumen de matillas de 10 a 15 mililitros por kilo. Una buena práctica consiste en dividir las unidades derivadas de un solo donante de modo que puedan administrarse transfusiones secuenciales según sea necesario, minimizando la exposición a donantes. En los prematuros, menos de 1250 gramos, la semivida de los hematillas transfundidos es de unos 30 días. Un pinzamiento tardío del cordón o el ordeño del cordón umbilical tras el parto se asocian a menos transfusiones, con reducción del riesgo de hemorragia intraventricular y enterocolitis necrosante en los lactantes prematuros. Dada la repercusión que tienen las pérdidas por flebotomía durante la monitorización en la unidad de cuidados intensivos neonatal, se ha planteado reducir las extracciones de sangre innecesarias. Como los prematuros presentan concentraciones plasmáticas bajas de eritropoyetina, la administración de eritropoyetina humana recombinante se ha considerado una alternativa a las transfusiones para el tratamiento de los lactantes pretérminos sintomáticos con anemia del prematuro. En los estudios iniciales no quedó claro si la eritropoyetina reduce de forma fiable las exposiciones a donantes y las notificaciones de efectos adversos, como el posible incremento de la retinopatía del prematuro, han limitado la disposición al uso de este caro tratamiento. Un estudio sobre lactantes prematuros comparó la administración semanal de darbepoetina de acción prolongada con eritropoyetina tres veces a la semana o placebo. Se administraron suplementos de hierro, folato y vitamina E, y los lactantes fueron transfundidos según un protocolo establecido. Los pacientes tratados con eritropoyetina o darbepoetina recibieron la mitad de transfusiones y se expusieron aproximadamente a la mitad de donantes que el grupo placebo. La incidencia de mortalidad, retinopatía y hemorragia intracraneal no fue distinta entre los grupos. A pesar de todo, este tema sigue siendo objeto de discusión.